Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Pablo y hoy les voy a enseñar a cómo dibujar un perrito realista. Espero que les guste. Como ven, empezaremos dibujando un círculo y lo dividimos en cuatro partes iguales. Todas estas líneas guía las borraremos más adelante, así que les recomiendo que las hagan muy claras. Yo sí las hago oscuras para que se vean bien en el video, pero la idea es que ustedes las hagan presionando muy suave el lápiz. Si lo quieres dibujar de cuerpo completo, es importante tener en cuenta de que además del círculo usaremos todo este espacio en la hoja, que sería medio círculo a la derecha, un círculo y medio a la izquierda y tres círculos y medio abajo. Esto lo aclaro para que el dibujo sí les quepa completo en la hoja, o si quieres dibujar solo la cara, bastará con dejar solo un círculo y medio abajo. Ahora vamos a dividir estas mitades en tres partes cada una, y nos quedaremos con estas partecitas que están más cerca de la línea, y estas dos marcas las extendemos. Ahora en esta mitad de la izquierda haremos lo mismo, tomaremos una tercera parte y haremos una línea en este espaciocito de acá, y en la derecha haremos la marca en la mitad. Los ojos los dibujaremos en estos espacios. Los ojos tienen una forma ovalada, la forma es muy parecida a la de un limón, o sea, como que es ovalada pero tiene puntas muy leves a los lados. Y como el perrito no está de frente, un ojo se va a ver más alargado que el otro. Estos ojos tienen un contorno en la parte de abajo, por el momento no se ven muy bien. Los ojos como tal están aquí y los contornos están por acá. Al momento de sombrear la diferencia será mínima, ya que ambos son muy oscuros, pero igual es bueno que lo tengan en cuenta. Aquí bajaremos esta línea vertical y en este espacio dibujaremos la nariz. Y por acá dibujaremos los orificios de la nariz. Aquí pasa lo mismo que pasa con los ojos. Debido a la posición de la cabeza del perro, uno se va a ver más grande y alargado que el otro. Bien, ahora vamos a dibujarle el hocico. Para eso vamos a tomar esta medida, que sería la de medio círculo, y la pasaremos aquí abajo. Al final haremos una marca. Esta marca la uniremos con los bordes del círculo. Después vamos a tomar esta pequeña medida y la pasamos aquí abajo, y en esa marca extendemos una línea horizontal. Este perrito está sacando la lengua, empezaremos dibujando estas líneas curvas por acá. La lengua la dibujaremos por acá, esta empieza cerca de esta esquina y sobresale un poquito por abajo de la línea. Cerca de la lengua haremos esta línea para cerrar su boca. Y aquí más abajito haremos otra línea para cerrar su hocico. Bien, ahora vamos a dibujar las orejas. Para eso vamos a tomar estas medidas, una mitad acá y otra mitad acá, y las pasamos a los lados. Al final haremos unas marcas. Estas marcas las uniremos con las líneas de abajo, y también las uniremos con esta línea de aquí. Y dibujaremos las orejas, que caen hacia abajo y su punta es bastante redonda. El límite de la cabeza del perro se encuentra un poquito más arriba de la parte superior del círculo. De hecho, es casi como si el contorno de la cabeza rodeara toda esta zona. Y como ven, en algunas zonas ya estamos haciendo algunas marcas de pelaje. Estas marcas se hacen haciendo varias rayitas, unas son más largas que otras. Bien, ahora vamos a dibujar el cuerpo. Para eso tomaremos esta medida, que sería la de un círculo completo, y la pasamos aquí abajo, y al final haremos una marca. Después haremos exactamente lo mismo, tomaremos la medida de un círculo completo y la pasamos aquí abajo, y estas marcas las vamos a unir con estas otras marcas de acá, y nos tendría que quedar así. Ahora aquí a la izquierda tomaremos la medida de un círculo completo en horizontal, y la pasamos aquí abajo, y lo mismo, unimos estas marcas.
y por acá ya podemos empezar a dibujar el cuerpo. Estas líneas no son de mucha ayuda para identificar en dónde se encuentran las patas. Y ojo porque aquí haremos varias marcas de pelaje, entonces haremos varias líneas y varias puntas. Bien, ahora vamos a terminar de dibujar las patas, entonces tomaremos esta medida y la pasaremos aquí abajo. Y esta marca la unimos con estas dos líneas de aquí, y dividimos aquí a la mitad y haremos una línea horizontal. Y dibujaremos las patas, que son bastante redondas. La pata trasera logra verse un poquito por acá. Y la pata delantera izquierda sobresale por la línea. Bien, ya terminamos. Ahora vamos a borrar todas estas líneas guía. Para sombrear usaré lápices de grafito. No todos los lápices generan la misma intensidad. Unos dan un resultado más claro y otros un resultado más oscuro. Aquí les dejo una escala que nos indica el valor que nos genera cada lápiz. En resumen, los lápices H son los claros y los B son los oscuros. Y mientras más alto sea el número que acompaña a la letra, más claro u oscuro será. El HB es el lápiz del medio. Este es el que normalmente se usa en la escuela. Incluso puedes hacer grandes dibujos realistas usando un solo lápiz. La intensidad de la sombra en este caso ya va a depender de la presión que apliques. Aquí en la descripción les dejaré un video en donde hablo más a detalle sobre el tema. Aquí se me había olvidado hacer las líneas del reflejo de los ojos. Primero haremos otro contorno adentro del ojo, que sigue como la misma forma que ya tenía. Y haremos algunas marcas aquí en el centro. Bien, ahora sí con un lápiz 8B vamos a cubrir este espacio de negro. Y este espacio que nos quedó aquí arriba lo cubriremos con un lápiz HB. Y después aplicaremos un 2B por encima, pero dejaremos algunos espacios delgados en el centro. Con ese mismo 2B cubriremos el contorno alrededor de los ojos. A esta zona le aplicaremos una sombra más oscura, pero más adelante. Y como ven aquí ya vamos haciendo algunas rayitas que se extienden hacia afuera. Aquí cubriremos de negro los orificios de la nariz. Aquí con el lápiz 2H haremos varias marcas de pelaje en la cara. Más que hacer rayitas es como hacer unas sombras largas. Esta sería como la primera capa de pelaje. Y con un lápiz 6B vamos a sombrear toda la nariz. Alrededor de los orificios vamos a conservar espacios muy delgados. Como la nariz conecta con el pelaje, entonces haremos esa transición haciendo varias rayitas. Esto le dará mucho realismo a nuestro dibujo. La parte superior de la nariz la cubriremos primero con un lápiz 2B. Como ven aquí con un lápiz oscuro también hicimos varias rayitas en el borde de la boca, para marcar la diferencia entre una zona y la otra. Aquí abajo de la nariz con un lápiz HB haremos una sombra lisa. Y aquí con un lápiz 2B vamos a hacer estas rayitas, que siguen más o menos esta dirección. Estas son bastante delgadas, así que les recomiendo afilar bien la punta del lápiz. También haremos algunas rayitas con un lápiz 8B. Entonces aquí seguiremos haciendo sombras en la cara. El pelaje en este caso es bastante claro, así que trataremos de no exagerar con las sombras. La idea es que vayamos sombreando y a su vez dejando algunos espacios en blanco. Y aquí, como les dije, vamos agregando más oscuridad a esta zona de los ojos.
Aquí como ven haremos varias rayitas que como ven separan las orejas de la cara. El punto de hacer esto no es hacer pelaje oscuro, sino hacer el espacio entre el pelaje claro, tal y como se muestra en esta imagen. Esta es una técnica que se utiliza mucho para hacer pelaje de animales. No siempre es dibujar el pelaje, sino el espacio entre ese pelaje. Bien, ahora con un lápiz HB y con la punta bien afilada, vamos a empezar a hacer algunas rayitas en la cara. Como les dije, tratando de conservar un tono claro. Un dato a tener en cuenta es que el pelo se extiende del centro hacia afuera. Este patrón lo podemos ver en casi todos los animales peludos. Y si no me crees, compruébalo con tu mascota. Bien, ahora vamos a sombrear las orejas. Primero empezaremos dando una capa base con un lápiz HB. El pelaje aquí lo haremos un poco diferente. Ya no haremos un montón de rayitas, sino que haremos figuras como estas. Estas figuras vendrían a ser los espacios entre los mechones de pelo, o sea que el pelaje como tal vendría a ser todo lo claro. Aquí con un 8B cubriremos esta zona de la boca. Y haremos más pelaje por acá. Aquí en la lengua haremos una sombra oscura al principio, que se hace más clara a medida que vamos bajando. Aquí en el cuerpo el pelaje es más claro, entonces vamos a ir variando entre un lápiz HB, 2H y 2B, y también dejaremos algunos espacios en blanco. La idea es conservar la diversidad en los tonos para que nuestro dibujo no se vea tan plano. Como ven aquí, aplicamos la misma técnica que aplicamos en las orejas, pero estas figuras son más amplias y apuntan hacia la izquierda. Y bueno, sé que esta zona puede parecer un poco compleja, pero si lo simplificamos realmente solo son grupitos de pelaje, uno detrás del otro, y en cada grupito encontraremos sombras de diferentes intensidades. Aquí en las patas el pelaje es más cortito y haremos una sombra oscura aquí abajo. Tengan en cuenta de que este dibujo no tiene contornos marcados, sino que es el propio pelaje el que hace contacto con el fondo blanco. Esto de por sí hará que nuestro dibujo se vea más realista. Daremos unos cuantos detalles más en el pelaje y haremos algunos bigotes por aquí. En este caso yo utilizo un bolígrafo de gel blanco, pero también se pueden hacer con un borrador. Puedes cortar el borrador con un cúter para que te quede con una punta. Así es mucho más fácil hacer los bigotes con borrador. Y si ves que te quedaron muy gruesos, ya después los puedes afilar con el lápiz. Y ya terminamos. De verdad espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, por
favor déjenmela aquí abajo en los comentarios y yo les ayudaré lo más pronto posible. Y si hiciste este dibujo, puedes mandármelo al correo que aparece aquí en pantalla. Así podré verlo y publicarlo en la próxima parte de dibujos de suscriptores. Estaré esperando sus dibujos. También quería invitarlos a que me sigan en Instagram, que ahora es pablo-animator. Allá los espero. Muchas gracias a todos por ver el video, cuídense mucho, sigan dibujando y hasta la próxima. ¡Adiós!